diciembre. Viva con nosotros la 61 Feria de Cali y póngale salsa a esa alegría. Invitan Alcaldía de Santiago de Cali y Corfecali. Patrocinan Industria de Licores del Valle, en Cali y Bavaria. Estrena Navidad con Gino. Bueno, después de este pequeño break, pero nosotros seguimos aquí en la Feria de Santiago de Cali, en la Carpa de la 50, pues le tengo una invitada muy especial, porque a raíz de la Feria de Cali se da mucho visitante de España hacia Colombia, y por esta época también de acá se van de la feria a pasear a España. Hoy tenemos acá a la asesora comercial Paola Cárdenas, porque Paola Cárdenas hace parte de la agencia de viajes Cristo Rey, que hoy le está contando esa buena noticia a los caleños y a los españoles y demás, de la oportunidad que tienen para venir en plena feria de allá para acá e ir de aquí para allá cuando termine. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a Multicanal Televisión, Paola. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, como comentamos, es la nueva apertura de nuestra agencia aquí en la ciudad de Cali. Tenemos la posibilidad de financiar los billetes, de asesorar personalizadamente a cada cliente. Y qué bueno. Venga, la pregunta inicial es, usted llevan más de 12 años en España, abren sí, sucursal increíble, ¿no? Sí, señor. Arrancaron en España, ahora la sucursal la tienen aquí en la capital del Valle sí, del Cauca. Sí, señor. ¿Por qué arrancaron por allá y ahora por qué tienen sucursal acá? Principalmente por crearle la facilidad pues, a todos nuestros compatriotas de poder prestarle el servicio para poder facilitar la venta de sus billetes, más comodidad, más información y solamente esto. Claro, ¿qué facilidad le dan ustedes a las personas? Entiendo que los asesoran también porque no crea que todo es fácil, es solamente tener el pasaporte y ya me voy a España a pasear, ¿no es así, no? No, señor. Por eso comentamos que siempre es importante que pasen por nuestra agencia para asesorarlos referente a este tema, del tema de lo del visado, pues porque siempre te piden que tengas, por ejemplo, la reserva del hotel confirmada, el tema del seguro médico, demostrar con qué dinero vas a estar para aprovechar tus vacaciones. Entonces, esa es nuestra idea. ¿Dónde están ubicados? La agencia de viajes Cristo Rey aquí en Cali, ¿dónde está? Estamos ubicados en el Centro Comercial Centro Sur Plaza, en el local 120, eso es la calle Novena, número 32 a 16, justo al lado de las canchas panamericanas. Nos decía Freddy Cortés ahora, que es el que genera todo este detalle aquí en la capital del Valle del Cauca, que bien atendidos, la manera como se adquieren los pasajes, los tiquetes, todo, le dan todas las facilidades a la gente para que viaje con toda la comodidad, pero con toda la garantía, sí, que señor. No le dan todas las agencias de viajes, ¿no? Sí, no, esa es la principal idea de la empresa, colaborarle lo más posible y estar dispuestos a darle toda la información al viajero, tanto para sus vacaciones como para sus viajes, para sus familiares, y es eso. Que vaya la gente bien preparada para el momento de su viaje y no tenga ninguna incomodidad ni ningún inconveniente. Aquí los tiquetes los pagan en pesos colombianos, no necesita pagarlo en euros ni nada, ¿no? También puede hacer el pago si tiene su familiar en España, su familiar de España puede hacer el pago del billete. Qué bueno. Reitérenos alguna línea telefónica, algún número telefónico para tener el contacto permanente con la agencia de viajes Cristo Rey. Sí, el teléfono de nuestra oficina aquí en Cali es 379-8816 y nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche y el sábado de 10 a 5 de la tarde. Bueno, horario continuo. Perfecto, Paola, qué bueno saber de que Cristo Rey, la agencia de viajes, pues le brinda esa facilidad a los caleños para que viajen a España, pero también a los que están en España, que nos están viendo hasta ahora, tienen toda la facilidad de regresar a su país con todas las comodidades del caso y con una buena facilidad en los pasajes, ¿no? Sí, señor, siempre dando los mejores precios competitivos con otras agencias de viajes. Muy bien, ella es Paola Cárdenas de la agencia de viajes Cristo Rey, quien ha estado con nosotros acá en este abrebocas de la Feria de Santiago de Cali, y recuerden que tenemos muchos invitados. En minutos va a estar acá Nelson y sus estrellas, por supuesto que vamos a tener también acá a un invitado muy especial de la cumbre, en segundos, el alcalde de la cumbre, el doctor Carlos Humberto Arias, estará aquí con Hernando Aristizábal. Estrena Navidad con Jeans Chaparral, donde podrás encontrar jeans, blusas, faldas, shorts, driles y mucho más. Ven a visitarnos en nuestro punto de fábrica, carrera 10, número 938, o en nuestros almacenes en la calle 10, número 82, en la carrera 6, número 1133 y en los almacenes La 14. Jeans Chaparral, el jean que se llenó de colores y moda.
Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Lotería del Valle, cambia tu vida. Es muy fácil estar de buenas y ganar el juego de tu vida, solo comprando la Lotería del Valle, que sigue creciendo y ahora con más de 12 mil millones en premios, con un mayor de 5 mil millones. Yo la compro todos los miércoles por los mismos 12 mil pesos. ¿Ya compraste la tuya? Lotería del Valle, cambia tu vida. Juntos hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo buscamos la transformación de Emcali para asegurar el futuro, ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua, mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura, innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. Emcali, estamos progresando juntos. Es importante el encuentro melómano y coleccionistas de la Feria de Cali porque reitera la importancia de esta ciudad mestiza y rumbera, atesorando la memoria discográfica del Caribe. Ya saben que toda esta música antillana y salsa surge desde el Caribe para el mundo. Volvemos nuevamente aquí al set con Multicanal Televisión, acá desde la carpa de la 50, donde pues ya se siente el calorcito bueno del mediodía en Santiago de Cali, porque pues aquí la alegría, la rumba y todo pues hace que esto se suba más, Janet. Claro que sí, además continuamos con invitados especiales, qué rico que nos puedan acompañar y que puedan sentir este calor humano que tenemos aquí en la ciudad de Cali. En esta oportunidad nos encontramos con el alcalde de la cumbre, el señor Carlos Humberto Arias, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, bastante calor, Janet. Hernando, bastante calor está haciendo aquí en Santiago de Cali, ¿no? Bueno, calor no solamente calor del sol, calor humano y calor de rumba. Qué bueno que pueda compartir con nosotros este espacio y realmente muy complacido de poderlo tener aquí. Bueno, cuéntenos un poco cuál es su proyección como alcalde de la cumbre. ¿Qué tiene para contarnos aquí a la ciudadanía, a todas las personas que están tanto en Cali como fuera de Colombia y del mundo entero? Bueno, gracias, reitero la invitación. De verdad que llevamos un tiempo corto pues en el bello municipio de la cumbre. Es muy bello, el paisaje es hermoso. Además que de aquí de Cali lo adoramos por su clima. Además que, ¿no?, los caleños, muchos nos hemos empoderado. Muchos, incluso hay una anécdota, hace poco estuve en Bogotá haciendo gestión y me encontré con muchas personas que tienen familiar en Cali y que tienen una finca en la cumbre. Sí, que me llamó sí, la atención es, mucho eso. Así es. Entonces, pues realmente muy bello el paisaje, el clima es muy bello, el clima de tranquilidad ya es muy bueno, ¿sí? De pronto más adelante podríamos hablar un poquito de cifras, pero realmente pues invitando a toda la comunidad nacional e internacional para que vengan al municipio de La Cumbre. Es un municipio muy bello, no solamente físicamente, su gente, su población, sus paisajes, el tema del avistamiento de aves, por ejemplo en Bitaco. Hay un tema muy especial que es el té, ¿no? Las plantaciones de té para Colombia. Yo no sé si puede decir marcas, pero de té hindú. Aprovecho para saludar a doña Carlota Llano, que lidera la fundación y que lidera temas sociales en el Bitaco. Bitaco es un corregimiento de la cumbre. Además también, Hernando, todas esas frutas que usted ve en diferentes supermercados de aquí de Cali, sobre todo verduras orgánicas, son de Bitaco, son del municipio de la cumbre. ¿Cuáles son como las más impactantes en temas de verduras? Pues de pronto un contexto general importante es que hay 11.500 habitantes, el 80% es rural, ¿no?
es agroindustrial básicamente el municipio, y es importante destacar el tema del té, inclusive es un té nacional y té importado, el tema del lulo, el tema de el tomate, el tema de la piña, hay grandes cultivos de piña y otros y otras hortalizas, o sea, es una región bastante variada, productiva, tiene... bastante productiva. Alcalde, usted recién recibió la alcaldía y pues apenas está empapando de todo, me contaba ahorita extra micrófono que pues participó, logró participar pues del presupuesto del año 2009. Dentro de esto, ¿qué se puede destacar para las veredas de la cumbre y particularmente para el casco urbano que pues también espera mucho de su administración? Bueno, un tema muy importante que hemos hecho con la comunidad, consideramos que la comunidad es muy, muy importante. O sea que cuando se hace gestión, ¿es para quién? Para un tema que yo hace mucho rato en una de mis clases he denominado desarrollo local. O sea, es producir, mejorar las condiciones de quién, de la población, de toda la población, y no solamente la del casco urbano, sino también la población rural, que la mayor parte de población es rural. Frente al tema hemos hecho un ejercicio que nos ha parecido interesante, que es de participación ciudadana. Hemos hecho dos ejercicios hasta ahora en estos 2 meses y medio. Un primer ejercicio fue empezar a mirar el plan de desarrollo, precisamente porque el plan de desarrollo, inclusive el plan de desarrollo lo estamos culminando, es el plan de desarrollo 2016-2019 que llama por el municipio que anhelamos, estamos terminando pues el plan, no es un plan nuevo, nada de eso. Con ello pues viene un tema presupuestal, o sea, vienen las metas físicas y digamos las metas financieras, y ya paso a resolver bien su inquietud. Pero es importante porque hemos escuchado, y además hicimos ahorita en diciembre un recorrido por siete, fuimos al tema de las novenas, hicimos un ejercicio de participación. ¿Qué hicimos en la participación? Entonces fuimos, hablamos con las mamás, todas las mamás, qué hicimos bueno, unas encuestas, pusimos a los niños a jugar, a pintar su territorio, después llevamos la novena, finalmente hicimos un compartir. Y fuimos toda la administración pues a todos los corregimientos. Por supuesto que todos los detalles llegaron a todas las veredas del municipio de La Cumbre. Es muy importante que usted haya alcanzado a entrar, digamos, en esta fase para poder proyectar La Cumbre en el año 2019, pero en temas de seguridad, ¿usted qué puede ofrecer para las personas? Inclusive estábamos hablando, mucha gente de Cali tiene fincas allá, y para las mismas personas directamente de La Cumbre, ¿cuál es el proyecto que hay ahí de apoyo? Bueno, en el tema de seguridad, pues según los indicadores, inclusive la policía que hemos estado muy cercanos, pues son muy bajos. Realmente, pues por ejemplo, el índice de muertes prácticamente cero. Hubo dos pequeños incidentes esta semana, pero incidentes pues aislados. No ha hecho trascendencia. Aislados, realmente. A ver, La Cumbre, por ser turístico y estar un poco cerca a Cali, pero algo tradicional es lo del tren. Se ha pensado mucho en revivir este sistema de transporte y pues usted va a liderar algo para al menos que el tren llegue hasta La Cumbre, porque no solamente es bueno ir hasta La Cumbre a pasear, sino que el paseíto en tren para recordar viejas épocas es importante. Bueno, Hernando, ese es un tema de otrora buenísimo, buenísimo llegar en tren, aunque muchos pues en su momento lo hicimos, importantísimo porque era llegar, era ir a un municipio, es que el municipio tiene unas características especiales, inclusive el municipio nace de la construcción del tren, ¿sí? O sea que realmente es un tema pues muy sui generis, digamos, dentro de la fundación de muchos municipios. Pero adicionalmente, inclusive hay unas casas cuando uno llega, que los invito a que las conozcan, cuando usted llega al ferrocarril y encuentra unas casas que fueron las de los ingenieros y que todavía existen casas de madera, pues muy lindas, arquitectura muy linda. Incluso hicimos una, bueno, no lo han preguntado, pues importante destacar, por ejemplo, que en este tiempo corto ya hemos estado haciendo ejecutorias. Por ejemplo, la entrada, se hizo un ornato en la entrada, Hernando, Janet y todos los habitantes de La Cumbre, de mejorarlo, de organizarlo. Ya ustedes van y cuando entran encuentran ya una parte más linda, mucha gente está yendo. Acabamos hoy de aprobar un proyecto con regalías con el gobierno nacional y el gobierno departamental por 400 millones de pesos para pavimentos en el municipio de La Cumbre, que es otra buena gestión realizada pues
en muy corto tiempo. Hicimos varias entregas de tuberías, de hidráulicas y sanitarias en 3 corregimientos, bueno, entre otras, ¿no? Algunos tanques, o sea, estamos trabajando para el espacio público el próximo año. Bueno, digamos que lo que buscamos es generar, devolverle a la comunidad lo que ellos aportan. Qué bueno poder tener la participación de la comunidad, y para nosotros es un honor tenerlo aquí, señor alcalde, el señor Carlos Humberto Arias, quien nos ha contado un poco de temas de la cumbre, de su alcaldía y de las proyecciones que hoy día tiene para el año 2019. Le agradecemos mucho su espacio aquí con nosotros en el Multicanal y en el Radar Informativo. Bueno, les agradezco a ustedes la invitación. Invito no solamente a los caleños que constantemente van, a los vallecaucanos, a los colombianos, a los extranjeros que vengan al Valle de Cauca. En materia de hotelería, ¿cómo está la cumbre? Pues sí, hay buenos hoteles, varios hoteles, inclusive alrededor de unos 100 sitios donde poder ir. Por supuesto, pues que hay varios hoteles, digamos, que pueden albergar, pero también hostales, también casas. O sea, hay buena oferta hotelera en el municipio. Y así sea fin de semana, así sea en diciembre, así sea empezando enero, o así sea cualquier día, pues hombre, bienvenidos. El alcalde Multicanal pues está abierto de todas maneras, y el programa Un Poquito de Todo, que pues dirijo en este canal a partir del 8 de enero, usted queda invitado, cualquier día bien puede pasarle por el canal, y pues vamos a hablar más largo sobre este tema, porque aquí el tiempo es bastante corto. Muchas gracias. Bueno, Hernando, muchas gracias por su invitación. Yanet, muchas gracias por su invitación. Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros y por acoger los invitados especiales que tenemos aquí en Multicanal y el Radar Informativo, siempre a la vanguardia de la muy buena información. Y que Dios los bendiga. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman, ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia. Amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas Wi-Fi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del Estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva, 318-318-2222, después del puente de la vorágine y a la derecha. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. Reciban un cordial saludo, una feliz Navidad y un próspero año 2019 de parte de la Lotería del Valle, de todos los funcionarios de la Beneficencia del Valle. Que la paz y el amor estén en sus hogares, que Dios los bendiga, que estas épocas de Navidad son para compartir en familia, que disfruten con su familia y con sus amigos. Muchas bendiciones para todos. Con la estrategia COMBI hemos aprendido que no solo las entidades del Estado tienen la responsabilidad de prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, sino que todos como comunidad podemos hacerlo. Con acciones tan sencillas en nuestras viviendas y entorno, podemos evitar criaderos de zancudo como el de Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades. Sacúdete y ponte pilas, porque una comunidad prevenida goza de buena salud. Con vida, sin zancudos, es mejor. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali. Amigos, soy Jeringa y los quiero invitar para que vean Multicanal Televisión. ¿Por qué? Porque ahí se entretiene usted viendo los magazines. Hombre, que no, que bueno, musiquita. También tiene musiquita. Que de pronto quiere ver usted alguna cosa de un político. También la ve ahí. También la puede ver aquí. También me puede ver a mí. Entonces también lo pueden ver a él.
aquí en Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos. Sintonícese. En esta fecha tan especial, el mejor regalo es estar en paz, unidos en familia y compartir con los amigos. Por eso los invito a que vengan a disfrutar de este bonito y hermoso alumbrado navideño. Jair Ortega Zamorizo, alcalde, y mi familia, les deseamos feliz Navidad y un próspero año 2019. ¡Feliz Navidad! Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos, en el mejor parche de feria, en la Carpa La 50, con invitados de lujo, con invitados de honor, huéspedes de honor en la ciudad de Cali. Hoy tenemos a el profesor, el maestro Nelson González, director de la orquesta de Nelson y sus estrellas. Bienvenido, maestro, a la capital mundial de la salsa. Gracias, para mí es un honor, un placer y una emoción estar de nuevo en Cali. Maestro, en la feria. ¿Qué impacto le ha causado esta versión 61 de la Feria de Cali? La organización. Cada vez la organización de la Feria de Cali sirve inclusive como ejemplo para otras ciudades de Colombia y del mundo, porque como es una de las ferias que ha sido más consecuentes. Yo, por ejemplo, yo estoy viniendo a la Feria de Cali desde el año 1968. Entonces, eso como que ha servido para ir haciendo un fundamento en toda la feria, de manera que la feria funciona maravillosamente. Yo estoy feliz porque voy a estar en las carpas el día, sabroso, sí, sabroso, el día 30. Maestro. Y una organización, una alegría que hay y mucha gente. Maestro, cuando me dice que llegó acá en el año de 1968... En el año de 1969 llega ese tema, el papelón. Hablemos un poquitico, maestro, de ese tema. Sí, la necesidad que había en ese momento de producir canciones para el nuevo género que estábamos desarrollando, que era la salsa. Claro, maestro, porque es que los diferentes éxitos de Feria de Cali eran tropicales, sí. Tropicales. Y desde allí, desde el 68, 69, empieza ya Cali a distinguirse y a ser conocida en el mundo entero como la capital mundial de la salsa, con la llegada de Richie Ray y, por supuesto, la llegada de Nelson y sus estrellas. Entonces, había esa necesidad, ese deber de producir más canciones en el tema moderno, nuevo, la revolución, que era la salsa. Entonces así saqué el tema del papelón, saqué el forastero, el Londres, el payaso. Payaso ya nos vimos el 72, allá donde se me está adelantando un poco, maestro. En el año 72 viene Payaso, ese tema que, mejor dicho, las cantinas, los bares dejaron de colocar la música Yo Me Mato, como se decía, para colocar el tema Payaso. Se escuchaba en los buzos, en los taxis, se escuchaba en los bares, en las cantinas, en los centros nocturnos donde se bailaba salsa. Pero ¿qué impacto causa en usted, maestro, cuando de pronto escucha que Payaso lo están cantando otras agrupaciones? No, el Payaso hubo versiones, como 100 versiones diferentes a nivel mundial. Eso me lo dijo un productor en Caracas e inclusive en otros idiomas. Pero la versión de mi payaso que más me llamó la atención fue la de Joe Arroyo. En paz descanse, ¿no? Sí, porque fue Álvaro José Arroyo González. Fue el primer tema que el maestro Joe Arroyo pegó y él quiso mucho. Él, una vez estuvimos trabajando juntos en Barranquilla y a él había que agarrarlo, tenían que agarrarlo para que no subiera
cuando yo estaba tocando, le decía, sí, no, está tocando Nelson, espérate. El ídolo, el ídolo. Todavía no te corresponde. Y él decía, no, es que esa es mi orquesta, esa es mi orquesta. Y él quería estar con nosotros todo el tiempo. Maestro, ya nos vamos al Ecuador, donde usted ha marcado un hit exitoso, Nelson y sus estrellas en el Ecuador. ¿Qué impacto causa en usted cuando escucha sus temas, las bandas de guerra tocándolos? Lo primero que nos impactó fue que nos asustamos, viendo 300, 400 músicos tocando el payaso. No, no, eso sí. En una banda de guerra en Ecuador. Y lo, otra cosa que nos impactó mucho cuando llegamos a Ecuador es que no era un solo tema. Era toda la colección de Nelson y sus estrellas, no, los tocaban las bandas de guerra de Ecuador. Y terminaba la banda terrestre, comenzaba la aérea, así había como una competencia de banda y para nosotros fue un verdadero impacto. ¿Qué viene para la orquesta de Nelson y sus estrellas para este año que se avecina, 2019? La responsabilidad sigue siendo la misma a nivel musical, a nivel artístico, a nivel profesional, y es producir. Producir en mi mismo estilo. ¿Por qué? Porque aunque la salsa ya no es la novedad que era antes, pues ya llevamos varias décadas de salsa, sin embargo, necesitamos los que conocemos de verdad lo que hicimos la salsa, necesitamos producir para que no se pierda este estilo primario, este estilo básico de la salsa, que es el que yo interpreto, como decir el tema del papelón, como decir Londres, como decir Ben Caraqueña, el bugalú, que lo voy a tocar. Entonces esos estilos se van, tienden a perderse, y como nosotros los líderes, los que comenzamos con la salsa, somos los que los conocemos, es un deber para nosotros mantener este género musical vivo, porque en este momento la salsa está afectando al mundo entero. Maestro, yo le voy a regalar a nombre del staff de Multicanal Televisión y a nombre de Héctor Fabio Torres, el popular Petorri, estas palabritas. Míreme. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, oh you. Feliz cumpleaños, maestro. Gracias, gracias, gracias. Has tocado la fibra más íntima de mi alma. Sí, en diciembre. En diciembre, el 29 de diciembre cumplo años. No me vayas a preguntar cuánto, ¿no? Aunque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Maestro, que mi Dios me lo bendiga, que mi Dios me le siga iluminando el camino del éxito y que siga con ese don, esa espiritualidad que tiene para atender a los medios de comunicación, para atender a todos sus hinchas, como se dice en el argot del fútbol. Es que ustedes son mi vida, ustedes son la sangre que mueve al mundo, ustedes fueron los que en realidad hicieron la salsa, porque yo he podido construir la salsa en mi piano, escondido, como cualquier otro músico, pero son ustedes, la gente de radio, de la televisión, los que lo llevan a las masas, a las grandes masas. ¿Y Nelson David? Nelson David Junior, mi mano derecha, el hijo mayor. Sí, también tengo a David Alejandro y a Axel David, que son hijos míos y tienen, saben de música también. Sí, yo lo estuve en el programa, ¿no? Sí, yo, sí. Yo, la sacamos del estadio. Ay, qué bueno, maravilloso. Me siento bien, pues estoy rodeado de música. Bueno, maestro, le reitero de nuevo, millones, pero millones de bendiciones, maestro. Y usted es un colombiano más, usted ya sabe que usted y un caleño más, compadre. Sí, mira, a ver, ¿cuándo vamos a ir a topar cholao, En estos días, porque estamos en la capital de la salsa, en Cali. Bueno, maestro, que Dios los bendiga y el saludito para todos la gente y los televidentes de Multicanal Televisión. De parte de Nelson y sus estrellas, para todos los televidentes, para toda la gente de, que nos está viendo a nivel mundial, porque yo sé que la cobertura es grande, me siento con una gran responsabilidad hacia ustedes, no solo en lo musical, sino también en lo humano, porque ustedes me han apoyado por más de 50 años mi género musical, Nelson y sus estrellas. Para ustedes, agradecimiento.